son muchos servicios que se lo están traspolando aquí a nosotros los dominicanos que vivimos aquí en el exterior, que realmente hoy en día todo está por la nube, porque aquí no se puede hablar de los artículos de primera necesidad. Usted tiene que andar, usted va a tener que sazonar una papeleta de 100 pesos y comérsela para decirle, bueno, me comí la compra de una semana. Ay, Dios. Yo siempre lo hago reír. Y miren a Europa cómo están los artículos de primera necesidad. Aquí mismo en Estados Unidos, aquí está todo caro. Aquí, sí. Aquí lo único que yo cuento que no cuesta mucho es la muerte. Ay, ay, como ay, tengo ay. Aquí el sitio, usted acá viene, aparece un loco y rompe a matar gente como que... Y tú andas en la calle. Y te hablan en República Dominicana que los accidentes tienen... Hay agresividad, que hay tiro. Aquí una gente le roza usted el carro y todo lo que tiene que quedarse sentado en su carro... No dirigirle la palabra y llamar 311 o al 911. Yo voy a tener. Si usted se pone a discutir cuando viene a ver, lo dejan sentado en el carro ahí y le meten un par de tiros.